En esta oportunidad vamos a hablar de la importancia de la huerta familiar. Dice un dicho bíblico: cosecharás tu siembra. Tener una huerta no solo nos aporta nuestro propio alimento, sino que tenemos una conexión con la tierra y la naturaleza. Esta movida sustentable está en auge en toda la República Argentina. Desde Mercosur y el campo quisimos reflotar algunos conceptos importantes de tenerlos en cuenta sobre la huerta. Ventajas de hacer una huerta para nuestro núcleo familiar. Porque producimos productos libres de tóxicos. Porque aseguramos una fuente sana de producción. Porque ocupamos un tiempo para distraer e invertir en la faz productiva. Porque podemos consumir en forma directa lo que producimos o en forma procesada a través de picles o de ensaladas. Porque estamos en contacto directo, decíamos, con la naturaleza. Porque ayudamos a captar el dióxido de carbono del ambiente que está presente y en altos porcentajes de concentración. El oxígeno es lo que necesitamos los seres vivos para seguir existiendo. Ayudamos a incrementar o aumentar el oxígeno del ambiente. El dióxido de carbono es fuente de recurso en la faz de la fotosíntesis de las plantas verdes. Por lo tanto, decimos que quitar el dióxido de carbono del medio ambiente es una tarea que solo pueden realizar las plantas a través de este proceso de la fotosíntesis. Podemos generar curiosidad en los vecinos cuando tenemos una huerta y la misma luce esplendorosa con nuestros cultivos. Podemos generar intercambio con los vecinos. Podemos aprender a reciclar otros residuos que generamos en nuestras casas para la producción de abonos. Podemos ayudar a limpiar el ambiente físico y aéreo. El físico, el que tenemos contacto todos los días, y el aéreo, como le decía, el dióxido de carbono que necesitan las plantas verdes para formar la fotosíntesis y para formar su esquema de producción, y otorgándonos el oxígeno que necesitamos para la vida. Colabora en la economía de nuestra casa al producir en nuestra huerta. Ayudamos a bajar los costos porque ya no tenemos que salir a comprar las verduras. Fomenta el asociativismo y el intercambio de conocimiento, porque la huerta nos hace preguntar aquellas cosas que no conocemos, y por lo tanto el intercambio de conocimiento es una necesidad práctica que se realiza cada vez que iniciamos una tarea de esta naturaleza. Generamos enseñanzas a través del cultivo y del trabajo de la tierra. Generamos materia prima para una vida sana. Generar la alimentación para una vida sana no es poca cosa. Aprendemos junto con las plantas la importancia que tiene la naturaleza y entendemos un poco más de nuestro ecosistema del cual formamos parte. Ayuda a mitigar el hambre y la pobreza. Ayuda a disminuir el hambre. Cada vez que tenemos una huerta y generamos producción, podemos garantizar de alguna manera una buena fuente de recursos para saciar el hambre y también para saciar la pobreza.
aprender el trabajo que significa la producción rural, aprender el tanto trabajo y el tanto sacrificio que significa el medio rural, entender esa filosofía de todos los días, que hay que proteger los días de lluvia, que hay que proteger del granizo, que hay que regar cuando hay muchos días sin lluvia, que hay que estar cerca de las plantas y producir un intercambio fluido para que esta producción se realice. Empezar a redescubrir la importancia de la naturaleza para la producción. Fíjense la cantidad de ítems que significa y que nos puede transmitir el trabajo con la naturaleza.